fuerte. Es por la cámara esta, es por el... Soy micro. Bueno, tengo buena voz. Eso esperamos. Este día 17 de mayo hemos venido a dejar nuestro documento, que es un exhorto a Felipe Calderón Hinojosa para que publique el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Hemos sido recibidos en la oficina. Hemos solicitado una audiencia con el Ejecutivo. Estaremos en respuesta de este documento, que es el exhorto para declarar el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Así es que muy pronto, en el tiempo constitucional, recibiremos la respuesta y estaremos muy al pendiente. No podemos seguir caminando desarticulados, tenemos que unificarnos, tenemos que tener conciencia como sociedad civil que este tipo de acciones son realmente efectivas. Solo el diálogo nos podrá llevar a conseguir el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Aquí tenemos el número de oficio. Arturo Matos es jefe de la Oficina de Atención Ciudadana en Los Pinos, 17 de mayo de 2009, y luego pone, son recibidos como anexo 153 hojas que contienen 2.860 firmas autógrafas en apoyo a su demanda. Hemos solicitado la audiencia. Unidad, unidad en la diversidad. Unidad, unidad en la diversidad. Unidad, unidad en la diversidad. Y el recibimiento. Teníamos claro que el día de hoy, domingo, pero no queríamos dejar pasar la fecha 17 de mayo. Teníamos claro que la oficina no estaría disponible, nos han recibido con mucha amabilidad. Entendemos la situación de violencia que vive el país, la inseguridad en todos los niveles, y yo creo que hay voluntad de diálogo, hay voluntad, por lo menos de las personas que nos han recibido, para darle seguimiento a nuestra demanda. Así que por favor, les suplicamos que estén muy atentos a través de Red Orgullo 31 sobre las noticias que van a seguir después de nuestra petición a Felipe Calderón Hinojosa. Les agradecemos infinitamente el apoyo, la compañía, las firmas, el cansancio, el sol y todo por la jornada del día de hoy, y estemos por favor atentos a la respuesta que debemos recibir en un lapso de 10 días. Unidos en la lucha, no nos vencerán. Unidos en la lucha, no nos vencerán. No nos merecemos un trato así, ningún sector. No es por falta de espacio, es por miedo. El gobierno tiene miedo en todos lados, tiene miedo de la sociedad civil, tiene miedo del terrorismo, tiene miedo de muchísimas cosas. Así que yo creo que eso es una consecuencia del miedo generalizado en el que hemos matado. ¿Me tienen alguna explicación de por qué hay por lo menos unos 60 granaderos a las afueras? Según ellos, a todo mundo reciben las. Lo cual no es cierto, pero a toda la vecinos, empezó a comparar a los grupos que vienen a demandas, que a todos los reciben así. O sea, ¿son represores con todos? Con todos. Ellos dicen que esta es y yo cuando vine como funcionario no me recibieron así. Yo cuando vine como individuo tampoco me recibieron así. Así que, bueno, esa es la respuesta. Amable. La oficina muy amable. Muy amable, el lugar adecuado, digo, no nos recibieron el documento sobre las rodillas, así que... Era lo que pretendían en el principio. Yo creo que es consecuencia del miedo. O sea, ya es suficiente la entrega de... Sí, esperemos el tiempo. Yo creo que solamente es el inicio. Es el inicio suficiente cuando tengamos una respuesta a favor. ¿Cómo califica la entrega? ¿Fue buena? Buena. Sí. Yo creo que el ejercicio ciudadano fue excelente. 2.860 firmas es el total, el conteo total. Son 123 hojas con 2.860 firmas. Oye, perdón por la insistencia, pero yo vi cuando llegaron un enojo y una agresividad y los veo bastante tranquilos ahora cuando salen. Ya no entendí. Yo personalmente estaba enojado. A mí me dan alergia los granaderos. Yo viví el 68, me sé lo que son los granaderos. Tal vez yo soy un poco más ingenua, ¿no? Y todavía creo en la buena voluntad. ¿Están enojados o sí? Yo estoy esperando más bien. Estoy enojada hace muchos años, pero con el sistema. Pero si este gobierno, cualquier gobierno, nos va a atender las denuncias ciudadanas, yo me siento a negociar con...